Nadia Fumeiro. Gracias, Fede. Por lo que pudimos averiguar en estas horas, los únicos jugadores que quedarían ahora serían Cavani y Martín Cáceres. Me encontré con Diego Scotti, a quien ya le agradezco. Te hicimos dejar el gimnasio para venir a darnos la nota en el polideportivo. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenos días para los que están allá en el piso, en Uruguay. Bueno, ya pasaron algunas horas de lo que fue la eliminación de Uruguay. ¿Qué balance haces de lo que fue la actuación celeste en el Mundial? Bueno, balance creo que a veces lleva un poco más de tiempo hacer un balance y analizar bien lo que pasó, ¿no? Obviamente la tristeza y la expectativa que teníamos todos, ¿no? Que nos, esa ilusión que nos había generado esta delegación que nos representa, bueno, lamentablemente no pudimos avanzar y bueno, la tristeza por ese lado, pero después la tranquilidad y el agradecimiento a la delegación que nos representó, muchos futbolistas que nos vienen representando hace mucho tiempo, muchos que lo han hecho por primera vez a nivel de campeonato mundial. Siempre hay cosas positivas para rescatar y obviamente de nuestro lugar, orgulloso siempre por cómo nos han representado en todo este tiempo los distintos futbolistas que han atravesado este proceso de la selección. Viendo lo que fue el rendimiento del equipo en el último partido, por lo menos queda la sensación de que Uruguay estaba para más. No sé vos cómo lo viste. Y bueno, sí, como te decía, ¿no? Estábamos todos muy ilusionados por el equipo que hay, por las individualidades también que tenemos hoy en día en la selección. Pero bueno, eso como te digo, ahí donde de mi lugar creo que no me corresponde hacer un análisis muy profundo. Sí, obviamente el fútbol hay rendimientos colectivos, individuales. Hay situaciones que se dieron en los partidos, hay fallos arbitrales, hay pelotas pegadas en los palos, hay sistemas, entonces hay mucho para analizar. Desde mi lugar creo que no por el lugar que ocupo hoy no me corresponde profundizar en eso. Sí reiterar obviamente el orgullo que sentimos ante estos futbolistas que nos vienen representando muchos hace tiempo y bueno, y agradecidos obviamente por el esfuerzo que han hecho también este Mundial, como lo han hecho siempre, más allá de los resultados que bueno, en este sentido quedan en un segundo plano. Y bueno, después en otro lugar también agradecimiento, porque siempre están preocupados por todos los que no están en Uruguay, por todo lo que pasa, por las cosas que necesitamos en la Mutual, cómo colaborar siempre y ayudar a los futbolistas. Entonces, la verdad que siempre agradecidos con ellos. Nombraste recién los fallos arbitrales. ¿Te parece que el arbitraje lo perjudicó a Uruguay? Y bueno, por eso te digo, no quiero entrar a analizar mucho, creo que no me corresponde. Sí, obviamente nos dejaron a todos muy preocupados, sobre todo que no se revisen algunas jugadas. Yo creo que es lo que más nos llamó la atención. Y bueno, y hay fallos también de los que se habló, que aparentemente sí hubo errores, pero no me corresponde a mí, te digo, interiorizarme en ese tema. Fede, Rodrigo, los está escuchando, Diego Scotti. Bueno, muy bien, Diego, te estábamos escuchando atentamente acá en el estudio de la tele en Doha. Y bueno, te quiero preguntar también por los desbordes de los jugadores en el final del partido, si pudiste hablar con Josema, si te preocupa lo que puede ser la sanción que se le puede venir a uno de los referentes de la selección, sobre todo por su edad, madurez, en todo lo que se viene. Bueno, mismo la situación de Cavani. Se había buscado durante muchos años cambiar la imagen de Uruguay, en este tipo de situaciones, y llamó la atención estos desbordes, más allá de entender el contexto. Sí, son todas las situaciones que suceden, uno está atento, por eso también estamos aquí representando a los futbolistas. Y sí, hay cosas que pueden tener repercusiones y bueno, estaremos atentos a lo que suceda. Y bueno, a veces, obviamente, el momento de calentura, a veces no tomamos las mejores decisiones, entonces bueno, hay que estar atentos a situaciones que se puedan presentar. Pero tenés claro si el jugador fue denunciado, pudiste hablar con alguien a nivel internacional, con la representación de los futbolistas en la Copa del Mundo, sobre si hay alguna denuncia para él y qué tipo de defensa se le va a poder hacer? No hay nada hasta el momento. Así que por el momento esperar nomás, si es que sucede algo y bueno, y a partir de ahí analizar las situaciones. Diego, esta es una despedida para varios jugadores de la selección, concretamente para los cinco que cumplieron con su cuarta Copa del Mundo: Fernando Mulera, Martín Cáceres, Diego Godín, Luis Suárez y Eddie Cavani. En esas charlas que vos tenés, porque sos amigo, porque sos el representante del gremio de los jugadores, ¿qué sensaciones pudiste recabar con ellos que le puedas transmitir a la gente, más allá de la desazón que tenemos todos, pero cómo los viste a ellos, más allá de todo lo que se vio, que estaban realmente muy compungidos? No, a todos se los vi obviamente muy doloridos, muy tristes. Posterior al partido, no, obviamente no profundizamos en estos temas. Creo que
por los jugadores que tú me nombrás, obviamente, ¿no? Jugaron 4 mundiales, con lo que eso significa. Por eso cuando uno habla de orgullo, de agradecimiento, obviamente que está muy relacionado también con ellos, que nos vienen defendiendo desde hace muchos años. Y después son decisiones que ellos van a tomar, obviamente, ellos las analizarán, capaz que ya las tienen una decisión tomada o no. Yo creo que a nivel de lo que han demostrado, están para seguir compitiendo y bueno, yo ahí también son temas que yo por lo menos no he escuchado manifestaciones de ellos de que hayan tomado una decisión aún. Entonces, bueno, hay que ser cautos también y esperar qué deciden ellos, ¿no? Bien, desde el punto de vista, a ver, no sé si te dio para charlar, sé que también son temas más de internos, pero ¿te llamó la atención un poco los planteos de Uruguay en los partidos? ¿Cómo jugamos el partido 1, partido 2? Porque acá siempre estamos buscando recursos económicos y más allá de lo que puede ser el pasar de ronda en un mundial, acá también el no pasar a la próxima ronda afecta a la economía del fútbol. Había 4 millones de dólares en juego, pero sobre todo hay mucho más que es eso, que es el prestigio de la selección de poder entrar entre los mejores. Entonces te pregunto si te llamó la atención un poco cómo jugó Uruguay estos partidos de la Copa del Mundo. Yo creo que hay muchas cosas que hay que analizar con tiempo. Obviamente que el fútbol genera muchísimo económicamente, que es uno de los temas que está arriba del tapete en nuestro país. Siempre hay dinero en juego y si avanzás, si clasificamos a las Copas Libertadores, si no, lo que repercute también eso en los clubes y obviamente en el caso del Mundial a nivel de nuestra asociación. Como decía hace un momento, creo que sí hay que mirar las cosas positivas. Antes, hace años para atrás, quizá no participábamos. Bueno, venimos de participar 4 veces de forma consecutiva en el Mundial y creo que eso es muy positivo. Y muy positivo también a nivel económico. Entonces, bueno, lamentablemente en esta ocasión no pudimos avanzar. Pero creo que tampoco nuestro fútbol puede estar dependiendo de los resultados, ¿no? Ya por eso es un tema también más profundo y es un tema muy importante que está en discusión y está arriba de la mesa en nuestro país. ¿Cómo arropa la Mutual? Diego, dale, Joseca, dale. No, simplemente, Diego, gusto saludarte. José Carlos te habla. A propósito de lo que hablabas, ¿no? De lo que es el fútbol en función de economía, que no siempre es el mismo. Ni un jugador de fútbol no es Valverde o Suárez. Son realidades muy diferentes. Y a propósito, sabemos los jugadores que han jugado 4 mundiales, las respuestas que han tenido para quienes están en Uruguay, para quienes están en desarrollo, digámoslo así, o esperando su posibilidad de ascenso social, económico y demás. ¿Qué respuesta ha tenido o has tenido como presidente de la Asociación de Jugadores, de la Mutual, de los nuevos, ¿no? Caso, por citar, de Valverde, de Bentancur. ¿Y qué ejemplos nos podés dar a propósito? No, la mejor, la verdad que, como dije hace un rato, desde el gremio, obviamente hay jugadores de la selección que están jugando a nivel local, que siempre estamos en contacto con ellos, más con lo de la selección, por cuestiones obviamente de cercanía y demás, pero también estamos en contacto con muchos de los que están en el exterior y muchos de ellos, jóvenes, mayores, los que ya están también hace unos años en la selección, siempre están un poco al tanto, siempre estamos hablando de ellos para que participen de ciertas instancias o a determinadas acciones que le suman mucho al futbolista uruguayo. Entonces, desde ahí, agradecimiento, siempre ellos están a disposición. El otro día, Pajarito ahí tuvo una actitud muy buena. Nosotros simplemente tuvimos una atención con ellos del gremio, un regalo. Firmamos unas imágenes de ellos que van a vestir nuestra sede en un tiempo cercano y bueno, él dijo, no necesitan nada más, puso a disposición enseguida su camiseta y demás para siempre estar colaborando. Entonces, bueno, nos deja muy contento. Y hay muchos futbolistas, se entienden también de lo que se está peleando en Uruguay, están claros. Entonces nos da a nosotros tranquilidad, que estamos por el buen camino y obviamente que hoy estando gestionando el gremio nos da mucho respaldo. Sí, sobre todo pensar, Diego, en lo que va a venir para la selección, porque no se puede, desconocer y dejar por el camino el dato de que hubo en esta Copa del Mundo 13 futbolistas que tenían su primera participación a nivel de Copa del Mundo, y ese es un gran patrimonio que tiene la selección, como en su momento salió la Tota Lugano, salió Forlán, hacia atrás otro tipo de jugadores, pero siempre vamos sacando jugadores de forma permanente, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy positivo, todo este proceso de selecciones que se viene llevando desde hace muchos años. Hay que obviamente seguirlo potenciando, seguir corrigiendo cosas, seguir mejorando. Pero bien, como tú decís, sí hay, si no me equivoco, no sé el número, pero unos cuantos que hicieron su primer mundial. 13.
jugaron sus primeros minutos y bueno, obviamente hay jugadores que están por ahí más cerca, así de que es seguramente muy difícil que jueguen la Copa del Mundo que viene, pero bueno, ahora enfocarse, creo que hay que analizar bien las cosas, las decisiones siempre apresuradas no son las mejores, y creo que a veces si una pelota pega en el palo y entra, o pequeños factores, o factor suerte, creo que bueno, que no en caliente no nos tienen que hacer tomar decisiones que después en 15 días capaz con mayor tranquilidad, capaz que uno se arrepiente, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, creo que Uruguay ha tenido recambio, tiene buenos futbolistas, siguen surgiendo futbolistas, obviamente hay mucho para trabajar en nuestro país para ser más competitivos, tanto a nivel juvenil, tanto a nivel de equipos en las copas, hay mucho para mejorar y en esa construcción estamos los futbolistas y creo que mucha gente también está está alineado en el mismo camino. Ojalá que lo podamos lograr a la brevedad, por lo menos dar señales en muchos aspectos. Muy bien, Diego, te mandamos un abrazo. Buen retorno al Uruguay con toda la delegación, Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para ustedes. Gracias por estar, gracias. Gracias, Nadia. Ya volvemos contigo. Gracias a ustedes.